los voy a cantar. Pónganle mucho cuidado. Ese día por la mañana, recuerdo era martes 3, mató un caballo al guaraqui por causa de la embriaguez. Se levantó muy temprano, antes de que cante el gallo, y su mujer le decía: no ensilles ese caballo, entapojando el caballo. Dice con mucha ternura: ese día voy a Arizpe estrenando mi montura. Muy temprano llego a Arizpe con ganas de echarse un trago, sin saber que su caballo matarlo tenía pensado. Al entrar a la cantina, ya se acercaba la hora, y tomó con sus amigos, brindando con bacanora. Al salir de la cantina, ya bastante muy tomado, que su potro lo matara, nunca hubiera imaginado. Empinaba su caballo, yo lo tengo muy presente, azotó y le cayó encima, y murió instantáneamente. A traer a San Francisco, esa era su intención, para verlo en su casa, con amigos y en reunión. Pero por su mala suerte, no se pudo devolver, y en ese pueblo de Arizpe su final tenía que ser. Rafael siempre fue vaquero, de chico aprendió a montar, él domaba potros brutos y un manso lo fue a matar. Lo llevaron al sepulcro, se despidió de él su esposa, colocándole en su tumba una montura de rosa. Leiva y Luque le regalan al guaraqui este corrido, compuesto con sus guitarras, y así piden sus amigos: el que cante este corrido, que le dé un tono bajito, con su guitarra afinada, para que se oiga bonito.